experiencia de esto, si no vamos a hacer solamente inversiones aquí. Bueno, lo que esperamos es que después de la carta no haya una medida. Lo que había es muchos rumores antes, unos rumores que, de los cuales no queremos hacernos eco en fe de cámara. Polar, como tantas otras empresas que son privadas, pero especialmente Polar es una referencia para el país, no solamente desde el punto de vista que nos abastece de alimentos a los venezolanos, sino además porque genera 30.000 puestos de empleo, que no es poca cosa. A Polar se le debería tratar como los que son, unos verdaderos inversores del país, unos héroes que han apostado a Venezuela. Se está esperando, estimando que esa inflación puede ubicarse entre 9 y 11% intermensual, con un ritmo de inflación de esas características. Nosotros no solamente ya tenemos un riesgo de inflaciones de tres dígitos, que claramente vamos a tener este año muy por encima del 100%, sino que si el gobierno no toma decisiones importantes para resolver el hueco fiscal, los riesgos de Venezuela hacia el año 2016 son hacia una hiperinflación de cuatro dígitos de manera perfectamente convencional. Lo que sí nos preocupa muchísimo es que se había dicho que esto no era un programa obligatorio y han empezado a tirar la propaganda de que el que esté inscrito en el CIALME va a tener la oportunidad de que le lleguen sus medicamentos mucho más rápido. Y les voy a decir algo, las personas no van a esperar que los llamemos para que les entreguen sus medicamentos. Porque la persona que se puede inscribir pero va a seguir buscando sus medicamentos de farmacia en farmacia porque aquí tiene un padre, una madre enfermo, sabe que necesita y requiere los medicamentos y no se puede quedar esperando que le solucionen los problemas, él va a buscar solucionarlo. Un buque, lo lógico es que logre, en cada una de las grúas, que logre manejar por lo menos 12 contenedores por hora. Eso lo tiene que hacer para hacer una perfecta... Pudiera ser mejor, en otros puertos se ve hasta 14 y 18, dependiendo por supuesto de los equipos de tierra o el equipo de buque que tengas tecnológicamente hablando. Pero nosotros no llegamos ni siquiera a 6 o a 8, evidentemente eso se necesita eso, más cantidad de equipos, proyectos con grúas pórticos para que sean mucho más rápidos.